Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la semana y hay un tema del que todos estamos hablando sin duda. Seguimos buscando a Loan, es un día crucial en el caso Loan. Se trata ahora de una pista relacionada con la trata, creen que está secuestrado. Esto ha pasado ya al fuero federal, ha cambiado la carátula y se transforma en captación de menores con fines de trata. Se imputaron a los detenidos, los 6 detenidos que fueron llevados ante la justicia. Ha cambiado mucha información desde la semana pasada a esta, ¿no? Día 11 en la búsqueda... ¿Día 11? Día 11. Día 11 en la búsqueda de Loan y todavía la esperanza de encontrarlo con vida. Cambió todo. En este fin de semana, Mariana, cambió todo. Y podemos decir, en un ratito vamos a contar algunas cosas que hasta ahora no se conocen del caso Loan, pero podemos decir que para la justicia no hay ninguna duda, a Loan lo secuestraron y lo sacaron de la provincia de Corrientes. ¿Y por qué siguen con los rastrillajes entonces? Protocolarmente tienen que hacerlo porque siempre está... siempre hay un resquicio a la duda, por eso se sigue con los rastrillajes. Pero están convencidos de que lo sacaron de Corrientes. Que lo secuestraron seguro. Y que se lo llevaron de Corrientes. Y que muy probablemente se lo hayan llevado de Corrientes. Allanaron en el Chaco. A la provincia de Chaco. El problema de todo esto es que si a Loan se lo llevaron a la provincia de Chaco y no está en la provincia de Chaco, que hasta ahora no se lo ha encontrado, hay una seria posibilidad de que a Loan lo hayan pasado por un cruce clandestino al Paraguay. Y ahí la cosa se complica mucho más. De hecho, para reforzar esta teoría, Patricia Bullrich en las próximas horas va a viajar a Paraguay a entrevistarse con jefes policiales y gente del Ministerio de Seguridad de Paraguay, porque, insisto, la hipótesis, o una de las hipótesis, es que lo hayan podido cruzar a Paraguay. Y uno dice, ¿cómo lo cruzan a Paraguay? Facilísimo, caminando. Lo ponen en un auto, hay miles de cruces clandestinos y lo pasan para el otro lado. Esta es la hipótesis firme de la justicia. Ahora, bárbaro. Ahora, ¿cuántas posibilidades hay de encontrarlo en Paraguay, no? Si se investiga, si se sigue, me imagino que en algún... ¿Quién lo tiene? Algún rastro tiene que haber, digamos, la investigación tiene que arrojar, por lo menos esto estamos hablando de una asociación ilícita, de alguien, digamos, que tiene esto sistematizado, ¿no? Sin duda. Estaba todo muy organizado. Sin duda. Que hable la conexión local. Hay una... Si habla la conexión local, claro. Por ahí podés tener una... Si se quiebra la conexión local, ahora, si están implicados. Hay personas que son claves, porque... Para entender lo que pasó... Sí, tenemos que ver quién es quién. Porque para entender lo que pasó, el jueves 13 de junio, a las 2 de la tarde, en el paraje El Algarrobal, que es el día, la hora y el lugar en el que desapareció Loan, hay que entender quiénes estaban con Loan en ese momento. Vamos a ir uno a uno, ¿no? Hay mucha confusión, cada vez se suman más detenidos, más imputados directamente. Absolutamente. Ya. Nosotros contamos acá que hubo un almuerzo en la casa de la abuela, en la casa de la abuela Catalina. Mostramos la foto de ese almuerzo. ¿A la abuela la interrogaron? No, sí, la interrogaron como testigo en un principio. Todos los que están en el almuerzo, están hoy por hoy son sospechosos. Y una foto... No imputados. Son sospechosos. El padre también, perdón. El padre todos también. Los que estaban en el almuerzo, sí. Son sospechosos porque hubo un secuestro ahí. Exacto. Y hay una serie de casualidades. Era la primera vez que Loan iba a visitar a su abuela. Claro. ¿Por qué se invitaron a personas que no eran parte de la familia? Uh-huh. Era una festividad, estaban festejando San Antonio. El único patrono de ahí. Quizás era una puesta en escena, ¿no? Este almuerzo. Es una posibilidad. Pero yo te decía, hay personas que Loan no conocía, que el papá de Loan, por ejemplo, no conocía y que estaban en este almuerzo, uh-huh. En esta foto que estamos acá. Este es Loan, ¿sí? Al lado de Loan, el de azul, es el papá de Loan, José. Pero después aparecen más arriba dos personas, que acá ahora los vamos a ver bien, que es este hombre de blanco y esta mujer que tiene una camisa bordó. Nos vamos a centrar en la mujer de la camisa bordó. Sí. Esa mujer es clave en toda esta historia. ¿Esa es la que es exfuncionaria? Claro. Exfuncionaria 9 de julio. Se llama María Victoria Caillaba. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es, de qué se le acusa a María Victoria Caillaba? Se le acusa, primero, de estar en ese lugar. Segundo, de haber mentido y de haber secuestrado a Loan. Ella ser la persona junto a su marido que tomaron a Loan y se lo llevaron de ese día. ¿Y cómo sabe esto la justicia? Se lo vamos a explicar fácil para que se entienda. El auto. Al tercer día de búsqueda, ya los investigadores empezaron a descreer que Loan se había perdido. ¿Por qué?
porque habían llevado perros rastreadores a la casa de la abuela de Loan. Y nosotros acá contamos la historia de que Loan había hecho 500 metros hasta la planta de naranja, que después se había perdido en esa situación. Llevan a los perros y los perros se quedan en la casa de la abuela. Nunca van al árbol de las naranjas. Nunca van para allá. Y los perros, teóricamente, tienen que seguir el rastro. Pero los chicos, de naranjas. ¿Y los chicos que declararon que Loan había ido? Ese es un buen punto que ahora lo vamos a aclarar. Pero los perros no hacían ese camino. Los chicos no dicen, estuvo Loan con nosotros. Los chicos dicen, en realidad, Loan estaba con nosotros y en un momento se perdió. Martín, no aclaran que sea cuando iban al naranjal. Pero espera que cierro con esto. Los perros se quedaban ahí. No se movían. Trajeron uno, dos, tres, cuatro. Y todos los perros se quedaban ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que empiezan a sospechar? Acá Loan, lo subieron a un auto, se perdió el rastro de olor de Loan, claro, por eso se quedan y ahí. Se fue. Empecemos a investigar, dicen los investigadores, quién llegó a esta casa, a esta celebración, con auto. Quienes llegaron en una camioneta fue María Victoria Caillaba y su marido Carlos Pérez, ex capitán de navío de la Armada. Uh-huh. Llegaron en camioneta, fueron hasta la camioneta, hicieron oler los perros la camioneta y también un Ford Ka, que es el auto que utiliza habitualmente la pareja. En los dos vehículos había rastros de Loan. Había olor a Loan detectado por los perros. Brevemente, ¿cómo se entiende esto? A los perros le dan cuatro olores para olfatear. Tres que nada que ver y el que se tomó en el auto. En los tres que nada que ver no hacían nada. En el que se presumía que era el de Loan, movía la cola, daban señales. Una reacción, daban señales. Por lo tanto, dicen, no efectivamente, Loan estuvo ahí. Los perros son falibles. Los perros son falibles. Fue 8 porque días estamos después. Dándole a los perros un grado de infalibilidad. Sí, también gracias a los perros, cuántos casos se han resuelto. Entiendo lo que dice Mauricio, pero... Son falibles, pero no mienten. Pero en dos autos pasó. Claro. Pero si vos ves la foto, decís lo que dice Mauricio, y es muy cierto. Che, los perros se pueden equivocar, perfectamente, pero miremos la película. ¿Hay más pruebas contra estas personas? ¿Cómo sí, esos movimientos de la camioneta que habían dicho que se había ido? Bueno, a las 2 de la tarde ellos se van de el almuerzo. Sí. Por un turno. Vuelven a las... No, eso después. Vuelven a las 3 de la tarde. Sí. ¿A dónde se van? Se van a 9 de julio, a la localidad que queda cerca de Algarrobal. Jugaba River, entonces, porque jugaba River y querían ir a ver el partido. Quería ver el partido. Se enteran aparentemente de la desaparición de Loan y vuelven en la camioneta. ¿Qué cree la justicia? Que en ese viaje que hacen, de las 2 de la tarde cuando se van del almuerzo hasta que vuelven, se lo llevan a Loan a la localidad de 9 de julio. Uh-huh. Mientras el padre dormía la siesta. Mientras el padre dormía la siesta. Vuelven a las 3 de la tarde y se quedan hasta las 11 de la noche buscando. En ese interín llaman a la policía, llaman al intendente porque ella era funcionaria y empiezan a avisar de la búsqueda. Al día siguiente, o esa misma noche del jueves, cuando se lo buscaba a Loan, se acerca María Victoria Caillaba y le dice al comisario a cargo de la investigación, hoy señor, también imputado, exactamente, le dice al comisario, necesitamos irnos mañana, viernes a la mañana, a la capital de Corrientes. ¿Por qué se necesitan ir? Porque tenemos un turno médico. Todas las personas que estaban en ese almuerzo estaban sospechadas de lo que había pasado, por lo tanto no se pueden ir muy lejos del área de búsqueda porque son sospechosos. Este comisario les permite irse a Corrientes Capital a las 6 de la mañana a un turno médico que nunca fueron, que era un turno oncológico, que nunca fueron. ¿Cuál es la sospecha de la justicia? Sospecha siempre que en ese trayecto lo llevaron a Loan a Corrientes Capital. ¿Un turno oncológico? ¿Por qué sería alguno de los dos? Aparentemente sí. Ella aparentemente. Lo que o sea, que Loan habría estado en 9 de julio, ahora nos vamos a conectar con 9 de julio, que está Cristian Balbo allí, habría estado en 9 de julio varias horas. Varias horas en 9 de julio. ¿Una noche entera? Una noche entera. Casi, hasta la ¿en dónde? No se sabe. Probablemente en alguna casa todavía no está determinado eso. Por eso digo, aparte, 9 de julio es un lugar pequeño. O sea, no tiene más de, creo que 3.000 habitantes. Después está comprobado por antenas de teléfono celular y cámaras de seguridad que el Ford Ka de Victoria Caillaba y de Pérez, el marido, el que tenía olor de Loan, cruzó de Corrientes a la provincia de Chaco.
por qué todavía no está claro, pero ese auto cruzó. Cuando dan una nota, una entrevista en un canal de noticias, ellos hacen un raconto de lo que hicieron y no, nunca dicen que fueron a la policía. Una pregunta. Ella lo que cuenta, concretamente, Mariana, Martín, obviamente vos lo sabes, y Mariana también, digo, pero para recordarle a la gente, es que básicamente ella era la que estaba con una situación oncológica, que tenía ese turno pedido hacía un tiempo, que no lo quería perder por una cuestión de que necesitaba el tratamiento y que por eso fue que le pide... la autorización, pero no fue al turno. No fue al turno. También lo que dijo en esta misma nota periodística fue que en realidad los primeros en llamar a la policía, en dar aviso, fueron ellos. Y eso es que siempre no alcanza. Eso no es nada. No habla de inocencia. Ahora seguimos con el relato, Martín, paso a paso, quién es quién, qué hizo cada uno en cada momento, por qué están sospechados, por qué están imputados. Ahora Cristian Balbo, periodista allí de América, está en 9 de julio. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, Mariana? Equipo, captación de menores con fines de trata. Es la nueva carátula, como bien explicaba recién Martín Candelab. Y atención, porque estamos en un lugar clave. Este es un paraje. Juan Ramón Vera se llama este paraje, que queda a 5 kilómetros del centro del 9 de julio y tan solo 20 cuadras de la casa de la abuela de Loan, donde se lo vio por última vez aquel 13 de junio. ¿Por qué nos encontramos acá de manera exclusiva? Porque acá está el campo de este matrimonio. El matrimonio que está imputado. Hablamos del ex capitán de navío, Carlos Pérez, y también su esposa, ex funcionaria municipal de 9 de julio, ocupaba el cargo de directora de producción. Hablamos de María Victoria Callaba. Y en estos momentos hay al menos 100 efectivos, repito, 100 efectivos, personal de la policía de la provincia de Corrientes y también personal de la prefectura naval, personal de Fuerza de Seguridad Nacionales, que están rastrillando por completo todo el perímetro. Son 5 hectáreas que compraron hace 4 años. Vamos a recorrerlas. Sí, Cristian, te pregunto, ¿no? Recién relataba Martín acá en detalle. ¿Es probable entonces que quizás podría haber estado Loan allí durante la noche? Digamos, que ese fuera el lugar donde lo escondieron. ¿Saben por qué llegamos acá? Estuve hablando con un investigador hoy a primera hora de la mañana. Llevan al menos 5 horas trabajando acá. Por el tema de las antenas de los celulares. Hay al menos 5 llamadas ese día jueves 13 de junio, el día que desapareció Loan, a partir de las 4 de la tarde, que se efectuaron, ¿dónde? En este campo. En este campo. En este lugar. Buen dato que da en este lugar, que tiene una laguna muy importante. ¿Y Cristian, vive alguien ahí? ¿Le voy a mostrar a Valentín Correa? Es en ese campo, digamos, miren, tienen gente trabajando, digamos, es un campo que decís que compraron hace poco, y tiene gente allí que no sé, que pueda atestiguar, por ejemplo. Son cinco hectáreas, tienen una pequeña vivienda que es de material, con techo de chapa, que fue allanada ayer por la noche. Tiene faja de clausura esa vivienda. Podemos caminar hasta la vivienda, es un campo, repetimos, muy grande. Claro, vamos blindando lo que es el alambre. Pero primero quería mostrarles esa imagen, Mariana, en el fondo. Allá en el fondo se ve el personal policial y hay 5 buzos tácticos de la policía de Corrientes que están desde primera hora de la mañana de hoy sumergidos en esta laguna que tiene entre 3 y 4 metros de profundidad, que tiene una vegetación muy importante, hay camalotes también en este lugar. Han llegado también efectivos con los perros, porque la pregunta es la siguiente. Esa noche del viernes, del jueves para el viernes, ¿pasó Loan la noche aquí? Y al otro día, como bien explicó Martín, cruzaron al Chaco, donde están las imágenes, el peaje Riachuelo de la Ruta 12, y del Chaco lo ubicaron en una vivienda que tiene la familia, aunque las pericias dieron negativas, y de ahí cruzarlo por los 2 pasos fronterizos, o si no, por alguno clandestino al Paraguay, teniendo en cuenta que el negocio de la trata de personas es el tercer negocio delictivo más redituable del planeta, después de la venta de armas y el narcotráfico. Cris, este es el campo. Es muy posible que los fiscales que están trabajando ahora dejen de trabajar, que declinen la competencia y que empiecen a trabajar fiscales y jueces federales porque la trata es un delito federal. Ahora, lo que yo quiero preguntarte, Cristian, teniendo en cuenta la amplia experiencia que tenés, las investigaciones que has cubierto acá en América, en la revista Noticias, ¿qué olfateás de tu diálogo con los investigadores? ¿Creen que está en Chaco? ¿Creen que ya lo pasaron a Paraguay? ¿Qué creen con respecto al destino final?
Mira, en primera instancia tengamos en cuenta que la ministra de Seguridad de Nación ya adelantó que ella no quiere ser comentarista de nada y que en esta instancia lo mejor es mantener silencio. Ok, pasaron 11 días y en estos 11 días el trabajo no se hizo de la manera correcta, al menos a nivel provincial. Ahora intervienen fuerzas federales. La hipótesis que están manejando es que cruzó a Paraguay, Paraguay sí. Se enteró tarde también. Estuvo la alerta Sofía a nivel nacional, pero lo que tiene que ver con Interpol, alerta amarilla, que ahora pasó a alerta azul. ¿Qué quiere decir alerta azul? Que además se lo busca prácticamente hasta en Bolivia. Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, hay alerta azul de Interpol. Pero llegó tarde esta alerta azul a Paraguay, con lo cual el chico, si ingresó al Paraguay, ya puede estar en otro destino. ¿De qué hablan? De adopción ilegal. ¿Qué es adopción ilegal? Es un mecanismo que se utiliza por el cual se capta, se captura, se rapta a un menor de edad y se lo entregan, por ejemplo, a un matrimonio. Un matrimonio que puede ser de otra nacionalidad, puede ser europeo. Lugares elegidos son localidades de Asunción, por ejemplo, donde tienen un periodo de adaptación de un mes, por ejemplo, inclusive en hoteles 5 estrellas. Esta es la hipótesis que están investigando en estos momentos. La adopción ilegal, no el tráfico de órganos, no el tema de delitos sexuales. Apropiaciones. Adopción, ¿no? Ilegal, que es todo un ecosistema. Desgraciadamente, se investiga eso porque es lo común. Sí. O sea, esto es lo tremendo, ¿no es cierto? La cantidad de adopciones ilegales. Pero que hay un dato. Sí. Hay un dato. Y el dato es que la provincia de Corrientes, después de la provincia de Buenos Aires, es la que tiene mayor, estuve investigando, mirando el historial en los últimos 10 años, mayor cantidad de trata de personas. Y estamos hablando de un ex capitán de navío retirado en su camioneta 4x4 Ford Ranger, con la que solía ingresar a este campo. Miren este campo, ¿eh? Allá al fondo de la laguna, el personal policial, que una esa laguna importante. Detrás... Sí. Cris, no, que Mariana, estábamos viendo recién las imágenes que vos nos enviaste hace un rato, justamente cuando rastrillaban la laguna, es esa laguna que está señalando, ¿no es cierto? La que fue rastrillada esta mañana, o sea que con el propósito de por lo menos sacarse la duda, ¿no? De que hubiese un cuerpo allí, porque la idea es que si el niño estuvo allí, estuvo de paso, ¿no? Para llevarlo luego a Charco. Pero puede ser que falle esa hipótesis, entonces hay que chequear. ¿Puedo preguntar? Acá hay un dato clave, Mariana. ¿Recibió plata este matrimonio? Y bueno. ¿Cómo compró el campo? 5 hectáreas, hablan de cuestiones eso, que... Eso es preexistente, la compra del campo. Pero a mí me interesa, además de ese dato que pregunta Mariano, Cris, te quería preguntar por el comisario, que ahora vamos a llegar al comisario, todavía ahora no hablamos, tenemos la información, ¿no? Del comisario. Porque hay algunas coincidencias en la historia del comisario y otras desapariciones. Y otras desapariciones, exactamente. De hecho, ahora también están chequeando, Cris, el historial, los destinos del capitán de navío de la Armada, de Carlos Pérez, a ver si en los lugares donde estuvo también hay coincidencia con alguna desaparición. Yo veo que ahí estás caminando, estarías caminando el perímetro, ¿no? Sí. De este campo, de esta gente que ahí está imputada. Claro, este lado es el campo de los dos imputados que se negaron a declarar en el día de hoy, Mariana, estos dos imputados. Solían venir los fines de semana. No tiene casco de estancia este campo. Sí tiene ganado. Bovino, hemos visto. Bastantes cabezas en este lugar. Hoy por la mañana veíamos también una lancha que tiene este matrimonio en la casa de su hijo. Pero entonces, si tienen ganado, deberían de tener gente. Jorge, el hijo. ¿Tienen gente trabajando ahí, Cristian? ¿Alguien, algún cuidador? ¿Alguien? Mira, suele venir un cuidador a una pequeña casilla que fue allanada ayer, que tiene faja de clausura, para dar de alimentar a este ganado, pero no tiene casco de estancia. Son 5 hectáreas. Claro. Y el dato más curioso y llamativo. El más llamativo es que en un momento ese 13 de junio, los perros determinan que Loan prácticamente no recorrió más de 100 metros del perímetro de la casa de su abuela. No recorrió los 972 metros que hicieron el resto de los chicos hasta el Naranjal sin naranjas. Entonces, si recorrió solo 100 metros, lo cargaron en una camioneta. Se presume por el olor que determinaron los perros a la Ranger 4x4 de Carlos Pérez. ¿A dónde se lo llevaron? Una hipótesis es que lo trajeron acá. Pero este lugar, prácticamente linda, detrás de esa arboleda, está la casa de la abuela. Claro, te quería preguntar eso, Cristian. Pudieron haber avanzado con la camioneta para llegar hasta acá. ¿A cuánto están de la casa de la abuela? Mira, Luciana, son 20 cuadras que se pueden hacer por ruta 12 y por este camino rural. Por este camino que no rural, los ve nadie, este campo rural. Traviesa, con una camioneta lo puedes hacer perfectamente. Por acá. Claro, pero no dejan huellas, pregunto ignorante. Lo pueden esto. Hacer. Y sí, pero es la huella del camino. Sí, pero la huella del camino es difícil. Claro, es una camioneta más. Claro. Determinarlo, por acá. Es difícil determinarlo. Y no, ahí no tenés, obviamente no tenés cámara, no, más allá, digamos, de la geolocalización del pero el único dato teléfonos es, que decía Cristian. Eso, el único dato es la geolocalización, bueno, porque los perros no olfatearon el olor
del nene en la, en la casa. Amiga, Cristian, es muy importante tu testimonio porque estás ahí, estás en el lugar, ¿no? Recordemos, Cristian está en este momento en el lugar donde creen que podría haber pasado la noche Loan, donde lo podrían haber escondido. Y me pregunto por los perros y esa casa. ¿Llevaron los perros también? ¿Cristian, están ahí con los perros? Los perros están trabajando en estos momentos. Hay un aljibe también, mandé un material reciente, un aljibe donde están trabajando, haciendo pericias en este aljibe. Son al menos 100 efectivos que están. Ahí están en las este imágenes campo. Del aljibe. Parte de este campo, el aljibe. Bueno, este material de aljibe es exclusivo, me lo pasaron hace 15 minutos. Es lo que están haciendo en estos momentos. En este campo que pertenece a esta pareja están rastrillando. Están los buzos tácticos, ya no personas en calzoncillo, con palos, como vimos en los primeros días. No, no, tarde, profesionales. 11 días ahora, después, también, tarde. También es cierto, tarde. Ahora sí. También es cierto, Cris, mientras seguimos recorriendo esa parte del campo, que es difícil investigar cuando vos tenés a una persona de adentro de la investigación, claro, está tratando de complicarla. Tirándolo para otro lado, justamente. Por ejemplo, el comisario Maciel, vamos, ¿se acuerdan que nosotros acá dijimos que en un primer momento encontraron un botín de Loan? Dijimos, claro, nosotros. Y todos nos dijimos, nos lanzamos. Claro. Después dijimos, encontraron huellas de Loan. Bueno, la hipótesis ahora, la naranja. ¿Quién encontró todo eso? Era el comisario Walter Maciel. No, el botín sí. Lo encuentra la tía. Que estaba al lado del comisario. Con la hija de la tía. Estaba al lado del comisario. Pero él estaba a cargo de todo ese rastrillaje de los movimientos. Sí, pero la tía, la tía estaba con la hija y al lado estaba el comisario Walter Maciel. ¿Quién que lo encontrara a la tía? ¿Quién la llevó a la tía, pero a la hija? Esto no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que ya hubo otro botín encontrado en otra búsqueda de otro niño desaparecido, en donde misteriosamente este mismo comisario participó, pero en otra provincia. También, exactamente. Es rarísimo. Estamos hablando de la desaparición de Guadalupe. En San Luis. Por lo tanto, esas pistas se creen ahora que eran falsas, que estaban plantadas e hicieron desviar la investigación. Y recién Mauricio mencionaba algo importante. ¿Quién estaba al momento del hallazgo de ese botín? Estaba la tía y la hija de la tía, que también estaban en el almuerzo. Claro. Y que también son personas que están sospechadas, como todos los que estaban en el almuerzo. ¿En quién podés creer de las personas que estaban en el almuerzo? Nadie. ¿Te puedo preguntar algo? Lo dijo el mismo hermanito, ¿no? El hermano mayor de Loan. Absolutamente. Les quería preguntar en realidad, Cristian, pero esto que decías también del almuerzo, ¿se sabe de alguna manera cómo se concretó este almuerzo, que era totalmente nuevo para muchos de los que estaban ahí? Sí. Tanto este matrimonio que está ahora imputado. Era una fecha religiosa. Sí. Sí. Aducen que era una fecha religiosa y que ese es el motivo por el cual se reunieron, pero los comensales, muchos de ellos no se conocían entre sí. Es decir, Ramírez no conocía al ex capitán de navío ni a su esposa funcionaria. ¿Por qué la funcionaria llegó ahí? Porque es conocida de Catalina, la abuela. ¿Conocida por qué? Ella como funcionaria municipal logró que le hiciesen un pozo en su campo hace unos años. Eso generó un vínculo entre ellas y por eso se presume los invitó a ella y a su marido. Su marido, la primera vez que estaba en esa vivienda. Pero ni el papá de Loan, ni el propio Loan, los conocían a los comensales. La que tomó la fotografía fue Laudelina, la tía. Claro. Su marido, recordemos, Benítez Antonio, tío político de Loan, está detenido. Ella está en libertad, pero Laudelina maneja información clave. ¿Por qué? Fue la que tomó la fotografía, que de alguna manera abrió la investigación. Ella, claro, al tomar su celular y tomar esa imagen, si uno presta la atención a la imagen, fíjese que nadie está mirando a cámara. Sí. ¿Quiénes son los únicos dos que miran a cámara? Los dueños de este campo. Los Exacto, dueños de este... Mira, siguen llegando móviles. Es verdad eso. Siguen llegando móviles. La mujer, el hombre móviles, con la camisa blanca y avanzando y permanente la velocidad. Ahí está. Sí. Y después la foto robada al nene también. Ahí la foto robada al nene, Mariana. Donde Loan mira el celular y le sacan la foto de costado. Claro, la fotito de costado. Ajá. Saca. Y eso lo sacan también de un celular de uno de lo ellos. Lo saca la hija, claro, de la Udelina. La fotito. Sí. Ahora, Cristian, entonces... Lo saca la... Es, sí. La única persona que conocía a esta pareja que está tan sospechada porque el olor del niño fue hallado por los perros dentro de los autos de esta pareja, ¿no? Que está imputada. La abuela tenía relación con ellos. ¿La abuela puede estar involucrada en esto? ¿Puede haber sido la persona que entregó a Loan? Es increíble. La abuela en principio no está imputada, pero es una de las comensales, de hecho es la anfitriona, es la que ocupa la cabecera de mesa. Había 6 menores en ese almuerzo. E inclusive ayer una tía de Loan deslizó que en realidad el objetivo no era Loan.
podría haber sido cualquiera de los 6 chicos que estaban participando de ese almuerzo. Ay, Dios, atención, Dios. Le tocó a Loan. Claro. Esto lo manifestó una tía. Si hablamos de trata de personas, ¿y en función de qué? Funcionarios políticos. Eso. Funcionarios políticos, funcionarios policiales, zona liberada, funcionarios de la Armada, ex militar de la Armada, 6 menores de edad, en el medio del campo correntino, siendo la segunda provincia con mayor caso de trata de personas, buscando un objetivo. El objetivo fue Loan. Y Loan, así, terminó en estas circunstancias. Cristian, ¿cuesta imaginar que esta gente, digamos, estuviera allí por casualidad y que dijeran, ay, hay muchos chicos, raptamos uno? Es evidente que esto fue un plan que han armado, ¿no es cierto? Claro. Digo, tiene que haber muchísimos cómplices. Perdónenme que les pinche no cabe el globo. Si fue un plan, ¿por qué tomaron una foto? ¿Por qué esa sospechosa? Hay que ver si todos participaban del plan. Pero bueno, la Udelina sacó la fotografía, perdón que interrumpa, la Udelina toma la fotografía por algún motivo. La Udelina no solamente dijo eso, ojo que la Udelina es una pieza clave. La Udelina parece que quedó fuera de todo esto, porque esa fotografía primero fue robada. Fue robada a todos los comensales, no fue pedido. Ella manifestó que la tomó porque es una fiesta religiosa, etc. No está mirando a cámara, no es una foto pedida, ella robó esa foto. Punto número uno. Punto número dos, ella manifiesta que esa noche, estando en comisaría, en sede policial, escuchó por radio que le decían al comisario, lo encontramos a Loan. En una tapera. Una tapera es una escuela abandonada que está acá. Donde no se encontraron rastros. Había efectivos que fueron testigos de este llamado. Los perros no olieron nada. Con lo cual, la Udelina con la foto involucró a todos los comensales. Involucró al comisario con la declaración que le hizo en exclusiva a Ale Pueblas. La Udelina involucró a todos. La Udelina es pieza clave. Está bien, Ariel. Es la mejor información. Pero, ella y los perros. Sí, ella y los perros. La Udelina. Los perros son las principales, fuentes. Sí. Perdón, Cristian. Lo que digo es, si ella fue la que tomó la foto, claramente, y los únicos que dos miraron son los dos principales sospechosos, o claramente ya ella queda fuera de la sospecha. Porque ella está señalando a alguien. Ella no que toma la foto. De hecho, no está. No sabemos la abuela. Una de las únicas que estaba ahí, que no está con la abuela, que no está implicada. Y si ella, sabía. Recién, son sospechosos. Todos. Pero si ella, sabía lo que iba a pasar. ¿Deja de ser sospechosa? No sé si deja de ser sospechosa. Por ahí deja de estar entre los principales en el foco, pero no sé si deja de estar sospechosa. Primer punto, toman una foto. Quiere decir que hay alguien ahí que no está participando de esos 8 sospechosos. Bueno, pero después, depende para qué uses la foto, que se la mandes. Secuestran un chico de 5 años. ¿Cómo caes vos con un chico secuestrado en cualquier país del mundo? En Estados Unidos, donde supuestamente lo venden con un chico de 5 años. ¿Cómo explicás? ¿Pero quién dijo que lo venden a Estados Unidos? Bueno, digo, el chico lo llevan para una adopción ilegal. No sabemos. Bueno, es la hipótesis. Lo que sabemos es que lo secuestraron. Claro. Lo que estamos trabajando. Puede ser. Es una red ahora lo que sabemos también. Es que lo secuestraron. No está claro si es dijimos una... que no era pedo... No está claro. Bueno, saben. Acabamos de decir cuál era la... En el mejor de los casos... Sí, todos los demás estaban comiendo en una mesa aparte. Por lo menos eso es lo que muestra la foto. Y también lo que dijo la propia imputada en una entrevista, o sea, en la entrevista que mencionábamos antes, ¿no? Este dato lo dio ella y bueno, se corrobora en la foto. Vamos a ver la entrevista, adelante. Personalmente, ¿usted qué idea tiene? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Se perdió? ¿Lo secuestraron? ¿Qué cree usted? Y bueno, yo no sé, nosotros estábamos comiendo, esta misma mesa, yo sentaba acá y más allá del otro que estaba comiendo. Y ellos todos acá, a la vuelta, comieron todo y como allá en ese monte hay naranja, dijo que ya no toman naranja. Y de ahí la vuelta ya se desapareció el chiquito. A las 2 de la tarde el chiquito ya desapareció, nosotros nos levantamos acá en la mesa. Y la que estaba fuera el 9 de julio se fueron, salió a irse, me dijo me voy, a ver si por el camino si se iba para el pueblo le alcanzamos. No llegaba todavía al pueblo, yo le llamé y me dijo que no lo encontró, ya volvemos, me dijo. Pero yo ya hablo a la policía. Y bueno, así fue, sucesivamente que ahí transmitió a buscarlo. En ese momento. No lo encontraron. Yo le decía, esta, tiene que buscar la pisada, donde se iba así por la pisada los animales del campo, se queda la tierra, así está así, y vos pisás por ahí y se ve tu pisada. Se fueron el otro día antes de amanecer a buscarla. Todas las noches estaban por ahí. No encontró, no le sintió, no le escuchó, nada. Se agarró allá al medio campo, parece. Claro.
¿Y usted cree que...? Yo creo que la criatura se fue, ¿viste? Porque como fue el pueblo y primera vez que vino y los otros que no desconocidos, ¿viste? La van corriendo, ahí como se están corriendo, criatura con criatura. ¿Viste? Invitó a estas dos personas que son pareja, que hoy están en carácter de aprendidas. ¿Y usted cómo se comunicó con ellos? ¿Tienen teléfono? ¿Vinieron por venir? Y bueno, la pareja que estaba comiendo y el marido de ellas, con las criaturas, fue a buscar la naranja. Ella vuelve y ella que estaba con la otra bajando mandarina ahí, que quería la señora esa, y le llama y le dice que desapareció, bueno, si ya estaba acá el chiquito. Sale y está corriendo de un lado a otro que no le encontró. De ahí se desapareció. ¿Usted se acuerda? ¿Cómo? Abuela, ¿cómo el contacto que usted tiene con la gente esta que vino a comer? ¿Ellos son amigos de usted? ¿Gente que usted aprecia? Y bueno, son dos ocasiones que vinieron, porque querían comer comida de campo así, cocinada en la leña. Y esta vino, porque esta del pueblo también, ahora no está conmigo, a cocinar locro. Después de ese locro, quisieron venir de vuelta. Entonces yo tengo a San Antonio que le dije por primera vez, voy a matar los pollos, hago un estofado para la comida de la siesta. Y vinieron, porque tengo una prima ahí que es cabillada de apellido, pero son carte de peña, ¿viste? Y le llamé, le dije, porque ella quiere comer más la carne, la gallina. Ay, capaz no te comen el pollo ni otra comida, sino la carne. Vino con el marido, que ella se casó con un sanjuanino, ¿viste? El marido no es de acá, es de San Juan. Y bueno, y vinieron y ahí conversando cosas de antes, mira, de aquella historia que empezamos a venir, claro. A venir los españoles, a venir otras naciones. ¿Usted es española? Y se cruzaban. Y bueno, y los otros eran David y Don Tonemón. Eso que le digo yo, eso a mí me puso mal, porque una persona que no es de tu casa, están comiendo, ¿por qué no se levanta y se sienta por ahí a conversar, a descansar de esa comida que estaba comiendo? No se levanta él. Pero algún día van a salir y le voy a agarrar por mi cuenta. Algún día van a salir y los voy a agarrar por mi cuenta, dice, ¿no? ¿De quién hablaba? No entendí. Cuando dice que se fueron a dormir. O sea, ¿hablaba el padre? El padre se fue a dormir, la siesta. Claro. El padre de Loan se fue a dormir la siesta. Termina de comer, se va a dormir la siesta, su hijo desaparece. Parecía que hablaba de la... Estás en el 7.